paintball es un deporte extremo. Nosotros básicamente hacerle el mantenimiento al equipo para que nos dispare bien la marcadora, para que la gente se sienta a gusto. Básicamente, en el campo, cuando los grupos están jugando, estar pendiente de la gente, de que no se quiten la careta, que es lo más importante. Buenas tardes, bienvenidos a Mega Paintball, mi nombre es Fabio. Lo más importante del paintball es el uso de la careta, no se la vayan a quitar por ningún motivo, si se les ensucia, se les empaña. Aquí se la limpiamos todas las veces que quieren salir, pero lo más importante, y por la seguridad de cada uno, por favor, por ningún motivo se la pueden quitar. Esta es la marcadora, obviamente nosotros aquí le quitamos todo lo bélico, no la llamamos pistola, la llamamos marcadora porque esto lo único que hace es marcar. La distancia mínima para dispararnos de un jugador a otro es de 10 metros aproximadamente. La idea es de que no nos vayamos a disparar muy cerca. Cuando vayamos a salir del juego por algún motivo, ese jugador pone el seguro, recuerde que sale al lado derecho, y levantamos la marcadora de esta forma. Esto es una señal de que no estoy en el juego, de que tengo algún inconveniente. Entonces el jugador que levante la marcadora no se le puede disparar. Cuando estemos en el campo y vamos a jugar, lo único que debemos de hacer es presionarlo, el seguro, y ya el seguro nos va a salir para el lado izquierdo, donde hay algo rojo, que nos indica de que la marcadora ahí está lista para jugar. Aquí les voy a hacer un ensayo cómo suena la marcadora. Está un juez en el campo, son dos equipos que se dividen en dos grupos. La misión o la idea es un equipo enfrentarse al otro, el equipo que más manchado quede es el perdedor. Ay, sí, te va a dar una pizza. Hay un juego que básicamente es el que normalmente juegan, que es bandera en centro. Se coloca una bandera en el centro del campo, los equipos empiezan desde sus respectivas zonas. La misión es el equipo que coja la bandera, debe de llevarla a la zona rival, siempre y cuando no lo impacten. Que le peguen el pinbolazo, levanta su marcadora, sale del juego y los demás siguen jugando así sucesivamente hasta que llegue el final del juego. Y me dispararon a mí. No sé su arma. La tenía al deba ahí. ¡Pum!